En imagen completa, mi querido Toño, porque va a salir en estos momentos César de Castro. Permítame, Toño. Está saliendo, no sé si me escuchan. En estos momentos está a punto de salir, mi querido Toño. Vamos a ver, por acá, Pepe. Acá va el... Vamos a ver. Mike. ¿Qué le dice Genaro García Luna? Va a ser a los micrófonos. Va a hablar. Hey, down in the front. Okay. When you're ready. Ready. Okay. We are extremely disappointed in today's verdict. After many years of trying to build a case against Mr. García Luna with credible and reliable evidence, the government was forced to settle for a case built on the backs of some of the most notorious and ruthless criminals to have testified in this courthouse. The government had no reliable evidence to corroborate their witnesses. Mr. García Luna, his family, and the defense team trusted in the process and trusted that the jury would see through the government's case. We are very disappointed that it did not, but we respect the jury's decision. This has been an extremely difficult and long road for Mr. García Luna, and his fight will continue. He will continue to do everything he can to clear his good name. This is a very difficult time for him, and we ask that you respect his and his family's privacy until a time when or if they are ready speak. Thank you, everybody. No, en español, por favor. La moción, abogado. Bueno, con las palabras. Mi querido Toño, son las palabras de César de Castro en estos momentos. Creo que va a regresar a la corte. El abogado de Genaro García Luna, César de Castro, que está en desacuerdo con la determinación de jurada, pero... ¿Es eso, Ana? ¿Hello? ¿Puedes escuchar? Sí, necesito ayuda. Bueno, mi querido Toño, en estos momentos le concede una entrevista a CNN y bueno, has escuchado a César de Castro decir que se encuentran decepcionados, pero respetuosos de la decisión del jurado, que Genaro García Luna continuará buscando la forma de limpiar su nombre, que pide que respetemos la privacidad de su familia. Y bueno, nada sorprendente de la declaración de un abogado que acaba de escuchar cómo el caso de su cliente se viene por los suelos, Toño. Sí, ¿qué va a decir el abogado de Genaro García Luna, César de Castro? Aseguró en inglés hace unos momentos que en efecto se siente decepcionado y que a pesar de que en su caso se presentaron una serie de evidencias completamente confiables, dice él, el gobierno consigue convencer al jurado con declaraciones de criminales, insiste con todo esto. Lo más interesante es que pues también insisten que no había evidencia que comprobar por parte de la Fiscalía del Gobierno de los Estados Unidos, pero... ahí está la realidad, esta es la situación. Yo creo que cualquier persona que le hubieran presentado estos testimonios
a cualquier persona en cualquier parte del mundo que hubiera conformado ese jurado de 12 personas, hubiera declarado culpable a Genaro García Luna, Vicente. Pues ante precisamente esta realidad se enfrenta a Genaro García Luna, quien en algunos momentos lució soberbio, te lo decía mi querido Toño, y hoy se enfrenta al trago más amargo de su vida, la decisión de 12 hombres y mujeres en el juicio en su contra. Déjame ver si nos podemos acercar al abogado. Okay, sir, what faces this right now with the for your appeal? What would be the move like? Bueno, el colega de Canal 11 le ha preguntado sobre el tema del presidente Andrés Manuel López Obrador y decide no hablar sobre eso César de Castro. Nosotros obviamente buscaremos al abogado, pero bueno, como pueden ver, es un mar de cámaras y de micrófonos que siguen. Como ya nos vieron corretear literalmente a los fiscales hasta la esquina, mi querido Toño, es lo que está ocurriendo a las afueras de la Corte del Distrito Este de Nueva York, desde donde estamos transmitiendo en vivo y en directo. Qué bueno que podamos seguir en esta transmisión que iniciamos desde muy, muy temprano aquí en Sin Censura. No descansaremos hasta seguirle comentando a usted toda la realidad de lo que ha ocurrido, pero bueno, en estricto sentido, como no lo ha planteado Vicente, desde ahí, desde adentro de la Corte y afuera, dentro y afuera de esa Corte del Distrito Este, ya hay una resolución. Si usted se va conectando con nosotros, le queremos comentar que ya hay una resolución. El jurado de 12 personas declaró culpable a Genaro García Luna de 6 acusaciones formales en su contra, 5 por narcotráfico y una por mentirle a las autoridades de migración. Esa ya es la realidad. En estos momentos podemos decir que se cae el planteamiento de una supuesta guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. En estos momentos podemos decir que no pudo haber una guerra contra el narcotráfico, sino contra algunos, y le ofrezco disculpas, se me ha ido la voz, solamente contra algunos miembros del crimen organizado, pues Genaro García Luna acaba de ser declarado culpable de recibir millones de dólares de un cártel para permitirles operar libremente en México y para que las mismas autoridades, con dinero de nuestros impuestos, con personal pagado con nuestros impuestos, ayudaran a esos criminales a satisfacer sus ambiciones, querido Vicente.